La han preguntado dos veces. Yo pensé que me van a preguntar si yo pienso que hoy muchas veces la gente se va demasiado rápido. Esa es la tercera pregunta que va con este grupo. ¿Ah? ¿Entienden? Pero les voy a contestar de otra manera. Yo digo a cada pareja, cada persona tiene cosas relacionales que tiene que trabajar. Cada uno de nosotros. Y la única pregunta es con quién lo va a hacer. Si no lo haces aquí, lo harás allá. Pero un día lo vas a hacer. Si no lo haces, tú viajas con ti mismo. Donde viajas, tú estarás. Wherever you go, there you are. Entonces, cuando te preguntas por qué ir o quedarte, el más difícil es este. Cuando parejas vienen, como en la práctica, muchas veces la pareja no viene para preguntar qué hago yo. Quiero entenderme más a mí mismo. Vienen como expertas de los problemas del otro. Y la terapia de pareja muchas veces, como yo digo en inglés, it's a drop-off service. Fix it. Yo me voy, yo me quedo, yo te observo, yo te digo cuando tenías razón, yo soy yo terapeuta del otro. El más difícil adentro de la pareja es entender que si quieres cambiar al otro, tienes que cambiarte a ti mismo. Ahí hay la libertad. Tratar de cambiar el otro puedes tratar hasta que se muere. Tratar de cambiarte a ti mismo, por lo menos, you got yourself. Parejas donde realmente hay una sensación que que no logran a cambiar adentro de la estructura que tienen. Que está rígido, repetitivo, que siempre lo mismo y que no hay ninguna flexibilidad para algún cambio. Ahí a veces empiezo a pensar, no sé si aquí va a pasar algo. O gente que se han desarrollado de una manera totalmente diferente y que quieren cosas fundamentalmente diferentes en su vida. Pero yo lo voy a contestar de otra manera. La longitud de una pareja no es más el símbolo del éxito de una pareja. Longevity is not the only marker of success. Being buried next to each other in the cemetery when you hate each other your whole life. Okay, so what is the marker of success? Has to do with what? Con la última pregunta, ¿cuál es el rol, cuál es el sentido de estar en pareja hoy? Es tener un testigo con el quien, mira, hay muchas personas que puedes amar, pero no hay tantas personas que en la cual puedes desarrollar un proyecto de vida. No son las mismas personas. ¿Me entienden? Cuando encuentras a alguien con quien puedes tener ese viaje, es muy, muy lindo. Ahora, a veces el viaje se para y lo que sí tenemos que aprender hoy para poder contestar la última pregunta sobre el rol de la pareja o sobre cuándo se termina una pareja, es entender por la primera vez que una pareja que se termina no es un fracaso. Un fracaso. Cuando la gente entiende, van a parar de pensar que la única manera de saber que había un éxito es cuando se mueren juntos, van a poder empezar a pensar que una pareja puede terminarse y terminarse bien, agradeciéndolo cada uno al otro y no ir con abogados y todo lo que pasa después. Es toda la concepción de qué es una buena relación y cómo se evalúa este que nos va a decir cómo terminamos. ¿Qué significa terminar y cuándo terminamos? En general, cuando tienes la definición que tenemos hasta hoy, terminar es cuando ya no aguantas más. Y este, it's only one way to end. What if you ended and you said, thank you. This is what I take with me from you. This is what I wish for you. And we will always somehow be in each other's life, either in memory, either in reality. I wish you well. Mm-hmm. Wow.
clase en el centro cantoral a las 8:30. El jueves, no, el viernes, con Campos Elíseos, el taller de terapeutas.